Bienvenido a Tube Radio, la única estación de radio dedicada al cine. Hoy te pongo en contacto con el primer tráiler de Autómata. La película es dirigida por el cineasta español Gaby Ibáñez, que nos ofrece un thriller futurista que especula el momento en donde la inteligencia artificial puede alcanzar y superar a la inteligencia humana y convertir a los androides en una posible amenaza. La historia tiene lugar en el año 2044, donde hay robots por todas partes y operan bajo dos leyes fundamentales. La primera les impide dañar a los seres humanos y la segunda les prohíbe alterarse a sí mismos o a otros androides. Y será Antonio Banderas, que se ve espectacular en el tráiler, quien descubra que son más humanos de lo que se creía. Una historia muy al estilo de Yo Robot, pero que en momentos me hace recordar ese estilo de Blade Runner. En verdad, creo que vale la pena le brindes unos momentos al primer tráiler. En un instante aparecerá el link para que lo veas en la página oficial de Yahoo Movies. La película se estrena en los Estados Unidos el 10 de octubre. Y a pesar que hemos visto muchas historias como esta, en verdad creo que la película tiene el potencial para ocupar un lugar junto a clásicos como Hombre Bicentenario, Yo Robot, Terminator y Blade Runner. Todas estas películas sobre androides que tienes que ver antes de morir. Revisa nuestra lista de reproducciones de estrenos, reviews y nuevos lanzamientos. Tube Radio, la única estación de radio dedicada al cine, te invita a suscribirte. Tú tienes la decisión de ser uno de nosotros, un verdadero fan. Yo soy un freestyler, soy lo que escuchas, un verdadero fan. Hasta el próximo video, suscríbete.